Alopecia areata. ¿Cómo? No, produzco cabello en una parte de la cara. Sí, ¿cuánto hace de eso? Me di cuenta en el 2018, ¿En 2019. qué parte? No se nota porque tengo mucho cabello, pero sí me dividen el cabello, sí se ve. Sí, yo también ahora, fíjate que en diciembre se me empezó a caer. Mi papá, desde que muere mi padre en junio, desde el 2011, empiezo a ver que se me cae el cabello. Me doy cuenta, empiezo a trabajar la emoción que te voy a decir ahora y me empieza a salir el pelo. Mi papá tiene 11 años que falleció, ya debería estar pelón. Pelón, pelón. Está cayendo a puños. Empieza a salirme el pelo otra vez. En diciembre tengo una pérdida, estaba platicando ahí a Isa. Tuve una pérdida, dos pérdidas fuertes y se me empieza a caer el pelo otra vez. Pero ojo, hasta que fui con el peluquero me dijo, oiga, ¿se le está cayendo el pelo? ¿Cómo, güey? Sí, y dije, pues qué perdí, qué perdí, qué perdí. No, güey, que encuentro. Seguiditas cuatro cosas. ¿Sí? Mi mejor cliente, mi mejor empleada. ¿No? Y se empieza a caer. Empieza a ser conciencia, me empieza a salir otra vez. Antier, antes de venir, hace unos días antes de ir a México, fui a cortar el pelo y me dijo, otra vez se le está cayendo. Porque ya me había dicho, le está saliendo. Y ahorita me dijo, otra vez se le está cayendo. Entonces, ojo, no tengas miedo, puede volver a salir. En Tijuana. Hace mucho tuve un alumno que se llama Francisco, que tenía un puntito así, güey, sin pelo, un dedo. Acabo de ir hace meses y llegó y ya tenía pelo. Allá voy. ¿Cuándo empiezas con eso? Ah, a lo mejor tenías mucho. Bueno, vas a buscar pérdidas. Eso es lo que activa la caída del pelo. Pero ojo, a ver, enséñame dónde está. Nomás dime con el dedo, mi amor. No, no, no. Ah, ¿aquí? Ok, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Alguien te hacía piojito? ¿Cuánto hace? 6 años. ¿Que terminaste con él? ¿Y cuándo vas a la estética que te... Como ya estoy, eso no voy. No, no, cuando te dijeron. Ah, cuando me dijeron, pues. ¿Hace cuántos años? Antes de pandemia. O sea, primero terminas y después. Bueno, entonces sí puede ser. Terminas con él, se te empieza a caer, vas a la estética y te dicen que no tienes pelo. Y ahí donde se te cayó, te hacía poquito este hombre.